No podía ser de otra manera que con el micrófono sin silenciar. Ya es un... Se escucha todo. Sí. ¿Perdón? Sí, está sin silenciar. Lo acabo de sacar hace 6 segundos. Hasta que yo no le diga buen día, no lo ponga. Con la cortina oficial del programa levanté. Bien, del otro lado el Vasco Aristizábal, ¿cómo le va? No te veo, así que mal. ¿Cómo no me ves? A ver. ¿Eh? Es un problema tuyo, no te veo. Yo te veo. No, me veo a mí mismo en doble pantalla. Me veo. Bueno, yo estoy. Sí. No, yo quería verte. Es que estoy, pero no me ves vos. Es un problema, no sé, tuyo. Puede ser. Yo te estoy viendo, bueno. Y estás viendo la pantalla y yo me veo. No sé. Bueno, bien. No te veo, no importa. No importa. Voy a recurrir al material antiguo. Alguna vez lo has hecho. Bien. Hoy. Mirá, a ver si decodificas esto. No sé qué es. ¿Qué es eso? Esto? No veo un corcho. ¿Qué un es? Fideo. Un fideo. Un fideo. Un penergati. ¿No? Bien, muy bien. Se llama tibia de fideos. Bien. Bueno, por favor. Okay. Hoy, el tema de hoy. Lo alcanzo, de vuelta. Por favor. Concéntrese. Hoy le planteé que hablemos de maridaje, porque hablábamos con Natalí, Natalí sí. Ya se fue. Que hay como una cosa en donde el ser humano tiene siempre el lugar común, el confort, la zona de confort que le gusta. Y entonces sabemos que Roquefort lo metemos con nuez o con almendra. La palta la metemos con salmón, porque sabemos que el melón con jamón y no con sandía, ponele. O sea, son maridajes que uno ya tiene armado. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen esos maridajes y por qué? Bueno, a ver, partamos de la base que más que un maridaje es un emparejamiento, porque el maridaje... Sí. Cuando me dijiste maridaje, y esto se va a enterar la gente en la reunión de producción que tuvimos hoy, tan extensa, para mí el maridaje, decíamos hablar de platos y vinos, lo cual lo podemos dejar para la semana que viene y no laburamos en la semana. También me lo preguntó Natalí, pero si queda para la semana que viene. Estamos al aire, perdón. Estamos al aire. No. Me he olvidado. Lo que vos decís son esas parejas de la historia de la cocina que son imbatibles, digamos. Es más fácil separar la uña de la carne que el queso azul de un fruto seco, por ejemplo. Mm. El origen es, como todo, prueba de error, digamos. Hay grandes productos de la gastronomía, como la famosísima tartatán, que es una de las cosas más ricas que dio la pastelería francesa. ¿Qué sé yo? Que es la famosa, es la tarta invertida de manzanas. Viste que tiene arriba la manzana toda apretada, caramelizada, con manteca, y abajo una masa. Uh-huh. Bueno, la tartatán, o tartatatín, como le decimos en Argentina, es uno de los grandes inventos de la gastronomía y se descubrió por accidente. ¿Por qué? Porque alguien se le dio vuelta a la fuente antes de servirla, era la única y era para una figura eclesiástica o un título de nobleza, y dijeron, bueno, ok, armémosla y se abrirá así como está. ¡Pum! Y ahí quedó. ¿Pero cómo? ¿Qué es? ¿Manzana abajo y masa arriba? Son manzanas que por lo general están en cuartos o en sextos, totalmente descabrozadas y peladas. ¡Olé! Estas se cocinan. Estamos saliendo. Silencio, por favor, silencio. Mirá, esa es nuestra cuasi pastelera, mirá. Por favor. Ahí está, esa es la pastelera. Esa es menor de edad, Vasco es menor de edad. ¿Estás explotando menores de edad? No, no, tengo 25 años. Ah, está bien. Es diminuta, pero tiene un montón bien. De años. Bueno, la tartatán se cocina en un caramelo con manteca. Caramelo rubio, normal, azúcar, coca de sartén. Funde, se le agrega la manteca, alcanza un punto de bullón y ahí uno arroja las manzanas y las manzanas se cuecen parcialmente en ese caramelo. Vos ya tenés eso se acomoda, la manzana se acomoda en la tarta, que además tiene más de ese caramelo con manteca, cosa que pues en la cocción se puede despegar, y arriba se lo cubre con una capa de hojaldre fino, y ese hojaldre fino, cuando vos lo sacás y lo desmoldás, desmoldar una tatán también tiene su riesgo, ¿no? Es como claro. Si es el Himalaya. Sí. Pero cuando desmoldás, tenés una preciosa tarta hermosa que fría, garpa cantidad. Después a veces se regenera para servir y siempre lleva crema o helado de esa boludo. Una esas porción parejas, y tenés que irte hasta Bombiñas caminando. ¿No? ¿Por qué? Está bueno, más o menos. Digamos, no es más que un flan con crema, no es más que un flan con dulce, digamos, calóricamente hablando. Claro, ok. Pero volviendo al tema de cómo se emparejaban esas cuestiones, la mayoría son accidentes, digamos. Vos pensás que el tema quesos con frutos secos
y frutas disecadas. No lo vimos, sí. Frutos secos que frutas disecadas. Ok. Tiene su origen también en los beduinos, que eran nómades, y se la pasaban yendo de un lugar a otro. Los tipos llegaban a un oasis en el desierto y encontraban que los tipos que... ¿Cómo se descubrió la ricota? La ricota... Sí, lo hemos contado. Al sacar un queso duro separado y tener que tomar un suero para subsistir en el desierto, los tipos llegan a un lugar y ven una palmera, tiene unas cositas blandas, rojas, que si vuelves a sacarlo de adentro se puede comer, es dulce, te da energía y puedes subsistir un viaje de una semana capaz, uh-huh, a caballo, en el desierto. Bueno, entonces, todo eso trasciende a que después los grandes jerarcas de las comunidades se los recibía con quesos, dátiles, frutas disecadas, porque es para que dure, se ponían al sol para que vayan, se sequen más rápido y duren, uh-huh, como se cosechaban. El origen de la mayoría de las cosas es así, es pura cuestión de necesidad o de casualidad, digamos. En ambos campos encontrás el origen. O sea, que cosas. Queso y fruto disecado, como decís, puede ser cualquier queso, porque siempre escuchamos al Roquefort con la nuez. Sí, bueno, el Roquefort se consigue en Europa, acá en Argentina no se queso consigue azul. Roquefort, acá se consigue algún que otro Roquefort en Uruguay, pero estamos hablando de un queso azul como un genérico, digamos, sí, como el hongo. Sí, como el sildenafil. Nunca comí ese queso. ¿Por qué tiras la referencia? El queso, no, nunca lo vi ese queso. Bien, entonces... bueno, estoy interrumpido. Entonces, la mayoría de las cosas tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, los quesos, a ver, vos a una textura cremosa, untuosa, blanda, por más que sea un queso de pasta dura, sigue siendo blando, lo aparejás con un crocante, siempre buscás un equilibrio. Claro, porque eso es otra fruta fresca. Hay como una cosa, o por lo menos yo me fijo en eso cuando hago una comida, que me gusta que haya distintas texturas, lo duro con lo blandito, ponerle unos crutones a una ensalada. El contraste de texturas es algo básico, porque vos, eso es lo que se llama el appetit appeal, digamos, ¿por qué es rico, por qué es vendible, por qué es sugerente que un plato? Por eso, porque tiene una mezcla de texturas, de sabores, que es lo que te engló. Una chicken Caesar, ¿qué tiene una chicken Caesar? La chicken Caesar tiene pollo, sí, frito o a la plancha. O es crocante o es sabroso de plancha. Tiene los verdes. El aderezo es un escándalo. Yo tengo, sí, aderezo Caesar en mi casa, se lo pongo a cualquier cosa. No me contestó el tuit en este aprovecho para el tuit de... ¿Cómo que no? ¿De la César? No lo vi. Hace horas. Ah, bueno, lo voy a revisar. De hecho... Sí. De hecho, en mi Instagram personal, Vasco Aristizábal, va a encontrar un capítulo de Vascolandia largo, bien, donde eso generó un capítulo de odio y hay una furia y hay un tsunami de enojos. O sea, bien, muy bien. No, te decía que por lo general uno tiene que balancear eso. Cuando vos amás un plato, un postre, lo que sea, siempre buscás que haya eso. ¿Me explico? O sea, yo, por ejemplo, tengo un pincho de mollejas con tortilla. ¿Sí? Sí. A su vez tiene una emulsión de morrón. Entonces siempre tenés... ¿Viste? La proteína, algo bien, bien grasoso, la tortilla y la emulsión de morrones, que es lo untuoso, digamos. Entonces tenés un compendio ahí de texturas. Y siempre termina, cuando es muy grasoso, siempre termina con algo fresco. Por ejemplo, un brote de alfalfa, algo chico, ¿viste? Algo fino, delicado, sí, que te refresque. Por ejemplo, otro plato, milanesa de lengua, de vaca. Sí. Hacemos una milanesa de lengua de vaca. ¿Está entrando mucho el ruido del chorete aquel, no? No, ¿que te están talando un árbol? ¿Te decís que pare 5 minutos, por favor? Dios mío, la vida. Ahí está. No, en quilombo, ok. Sí, pero volvamos a estas, las combinaciones. No, te decía que hacemos una milanesa de lengua de vaca, la milanesa de lengua que obviamente va frita. Entonces, es una fritura. ¿Con qué vaya fritura? Siempre te digo algo que contrarreste eso. Claro. En eso, el sushi y los japoneses son muy prolijos, inclusive los chinos también, que son muy prolijos en eso porque los tipos siempre buscan que haya esa frescura. Che, ¿vas a comer tu milanesa de lengua frita? Bueno, ok. ¿Qué lleva al lado? Una pequeña ensalada de picles casero. ¿Por qué? Porque tiene vinagre. Claro. Entonces, en esa ensalada te limpia la boca. Uh-huh. El sushi se sirve con el famoso picle de jengibre, ¿no? Sí. Ese es. Bueno, ¿por qué es eso? ¿Por qué? Porque vos entre... Que nadie lo come igual. Yo lo como. Vos comes dos rolls de uno, vas a probar otro, te comes un picle, te limpia la boca, seguís. Incluso se puede poner la salsa de soja, donde le agrega un picor extra, uh-huh, al wasabi, diferente picor. Entonces, esas cosas siempre tienen que ir.
¿Y por vos qué? Nombrado, vuelvo por vos qué. Habías nombrado el jamón comelón. Sí. Jamón comelón es, por antonomasia, es algo que ya se asocia a la península ibérica. Jamón crudo con melón. Okay. Sí. Hay cosas que vienen, por ejemplo, de la antigua Grecia y trascienden, que es mezclar. Vos decías, ¿por qué no sandía? La sandía con el queso feta es una cosa de loco. ¿Ah, sí? Ah, mira. Pero no es tan popular sandía. Entonces. Lo que le falta es popularidad. Bueno, lo que le falta quizás es que, viste cómo son las cocinas, en algún momento agarran popularidad, cobran vida, agarran y se ponen de moda, como se puso de moda tantas cosas. En algún momento va a explotar por algún lado. Claro. Hay cosas que nunca se van a poner de moda. La cocina brasileña nunca se va a poner de moda. ¿Por qué? Porque no tiene algo explosivo. La cocina argentina nunca se va a poner de moda. No tiene algo explosivo. No hay una cocina uruguaya. Digamos, son siempre asociadas a civilizaciones y a culturas que trascienden en el tiempo. Bien. Somos como niños, como el cuento de Cassiari, viste, la edad de los países. Bueno, parecido eso. Bien. ¿Y el salmón con la palta? ¿Por qué es palta y por qué no es salmón con tomate? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué la palta? O sea, es que por los colores. Tampoco hay que dar un axioma tan drástico, ¿no? Es que salmón y palta. Salmón y la palta van de la mano porque probablemente con el sushi americano. Pensá que la palta es americana. Pero, entonces, sí, pero pienso por. Y es algo relativamente nuevo, tiene menos de 20 años la palta. Cocina es un término bastante, bastante joven. Entonces, quizás trasciende más que nada por el tema de el sushi. Palta y salmón. Okay. Palta, salmón, queso, crema. Bien. ¿Viste? A mí, vos le das a mí me gusta comer. A mí me gusta comer el salmón a la plancha con una pequeña ensalada de cherry, mango, palta. Ok, bien. Es un gol. Lo mismo que hay una que es Roquefort, no es lo que decíamos, y pera. ¿Por qué pera y no kiwi? ¿Por qué pera y no manzana? ¿Por qué pera y no mandarina? Es que no hay un porqué. Tampoco es que hay un dogma que diga que el queso azul tiene que ir con eso. Puede ir, sí. ¿Va fenómeno? Sí, perfecto. Puede ir con manzana, puede ir con kiwi, como dijiste. Es cuestión de probar. Algún día te iba a probar. Okay. Un día alguien probó la sandía con queso feta. O sea que básicamente lo que estamos consumiendo es costumbre. Lo hacemos porque es por costumbre. Hábitos, costumbres, tal cual. Okay. Tradiciones que van pasando de cocina en cocina. A ver, vos pensás que queso, fruta, frutos secos es francés. Okay. En el ADN de los franceses. Dicen, hay un queso para cada día del año. Es mentira, hay tres quesos para cada día del año. Cada región tiene su queso, cambia la alimentación del animal, cambia la leche que provee. Al cambiar la leche, cambia el queso también. Pero te cambia mucho la diferencia. Eso es como el... No, este vino está un poco... Es para sibaritas, ya, para tenerse el paladar no muy entrenado. No te creas, hay cuestiones que son muy marcadas. Los terruños tienen su genética, su ADN para un vino. El agua para una cerveza no es la misma, por ejemplo, en Uruguay. Hay una cerveza que se hace en Salto. Sí. Salto es casi el límite con Argentina del otro lado. Uh-huh. Entonces, esa calidad del agua es distinta al agua de Montevideo, el agua del Este, es muy distinta. Entonces, pasa con los aceites de oliva en Uruguay, pasa con los aceites de oliva en Argentina. Cada terruño ofrece una cosa. De hecho, por ejemplo, ¿por qué no hay Pinot Noir? ¿Por qué el Pinot Noir de Mendoza no es conocido, no es tan famoso? Y sí el del sur. ¿Por qué? Y una explicación. Porque la uva desarrolla un pellejo diferente por la amplitud térmica. La naturaleza sabia. La uva se protege del embate climático de la noche y genera un pellejo más grueso. Ese pellejo más grueso genera otro tipo de levadura. Y esa levadura va a dar otro tipo de fermentación. Entonces, los pinot que salen, por ejemplo, incluso de la costa bonaerense hacia abajo, no es lo mismo que el de Mendoza. No hay pinot noir en Salta, por ejemplo. Pero es una gran cuna de Torrontés, una gran cuna de Malbec. Okay. Entonces, empezamos a un poco por necesidad comercial y un poco porque cada uno tiene que mantener su valor diferencial. La zona de Toulouse en Francia no es lo mismo que la zona de Perpignan o la zona de, no sé. No, obviamente. Entonces los animales van a tener otra alimentación, van a dar otra. Quizás en algunos aspectos tenemos que empezar a hilar fino. Pero lo que te quería decir es esto. Vos tenés que queso con fruta fresca y fruto seco está en el ADN francés. ¿Por qué? Porque así lo consumen desde la época de los reyes, del año 1300. Entonces... Uh-huh. Es una forma de comer un poco todo y aprovechar. No te olvides también. Ah, y eso también viene un poco también de los eclesiásticos, porque los conventos, España, Francia, Italia, los clérigos tenían a su disposición los mejores productos y tenían el know-how de cómo hacer el vino, de cómo hacer la cerveza, de cómo hacer el queso, de cómo hacer el pan. Bien. Los tipos comían lo mejor de lo mejor. Claro. Desde ahí hasta acá, esa costumbre, como bien dijiste,
es la que nos lleva a elegir esas cosas. Después también tenés cosas que son clásicas, y los clásicos están para disfrutarlos, venerarlos o no comerlos nunca más. La Waldorf, ¿qué tiene de atractivo? Me encanta. ¿Ah? Me gusta apio, manzana y nuez. Total. Un aderezo ahí medio extraño, mayonesa, crema, no es lo más rico para el verano, pero está buena. Bueno, yo siempre hablé de qué poco uso tiene la albahaca, que lo metemos en una caprese y pesto, y fin. Bueno, relativo, porque por ejemplo la albahaca es algo que te aporta frescura. En Italia se te usa todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo? En Italia te lo ponen hasta en la sopa la albahaca, les encanta. Pero pará, la ensalada de caprese nosotros entendemos que creemos que es cheddar, tomate con queso y albahaca. El concepto es mucho más amplio que eso, digamos. La isla de Capri ofrece muchas más cosas. Una caprese puede tener aceitunas negras, puede tener un queso de cabra, puede tener algún zucchini, puede tener algún morrón, algún pimiento asado. Uh-huh. Digamos, lo que ofrece la isla de Capri, lo que pasa es que nosotros sintetizamos que lo de caprese es tomate, queso, albahaca, punta. La bandera de Italia, nada, y nos quedamos con eso. Sí. Pero si uno empieza a indagar, viste que a mí me dicen que soy medio obsesivo, no sé por qué. Sí. No pero sé. Vos empezás a indagar, empezás a ver y a leer en los libros de la información. Hoy qué hacemos, la boludez, nos metemos en Wikipedia y vemos qué onda, qué sale en tal recetario. Va mucho más allá. Entonces, te das cuenta que quizás podés jugar con un montón de cosas. Hay una ensalada que es soberbia, la ensalada favorita de Anthony Bourdain, es la famosa ensalada Niçoise. Niçoise es el gentilicio de Niza, la ciudad. O ensalada de Niza. Yo en un menú, acá mismo, hace poco, tuve que sacar la palabra Niçoise, porque se escribe Nicoise con una cedilla. Oh. Explicar, no, se marean, se cagan encima. Entonces dice, ensalada de Niza, chau. Claro. O sea, ¿está mal? No, bueno. Esa ensalada tiene atún, originalmente fresco, en Argentina se hace con atún de lata, lleva una papa hervida, lleva lechuga, lleva tomate, lleva aceituna, lleva cebolla morada, o cebolla. Con un aliño hermoso de aceto, oliva y miel. Esa ensalada es espléndida, boludo. Y cualquier ciudad que esté cerca de Niza o que tenga más o menos los mismos productos de Niza, vas a encontrar algo parecido. Pero la ensalada de Niçoise te la enseñan en la escuela como el ABC. La Niçoise, la Waldorf, es así. Y bueno, y se transmite. Eso es un hilo conductor. Después cada uno tiene que atreverse a probar lo que se le cante. Como te dije hoy, sandía con queso feta. ¿Qué más le pondría? Y yo le pondría un mango, le pondría aceitunas. Claro. Pero la cocina griega tiene toda esa cosa mediterránea. No está muy lejos de la cocina siciliana, no está muy lejos de la cocina que te nombré recién de Niza, no está lejos de eso, porque casualmente, o de la isla de Capri, porque casualmente tienen un núcleo de ingredientes que es muy similar. Está ahí, digamos, está ahí. Claro. ¿Por qué no hay recetas de cocina griega que tengan vaca? Porque los tipos no comen vaca, no saben ni cómo se escribe. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen. ¿Qué querían? Cordero. ¿Por qué? Porque tiene montaña. Y el bicho del cordero, vos lo largás, vos a la noche vuelve comido y ya está, listo. Y mañana se faena y ya está el cordero. Y es lo que comen, cordero y pescado. Es más fácil para ellos comer langosta que comer vaca. Claro, claro. Muy bien. Y así funciona un poco la costumbre, ¿no? Decir, pero ¿qué podemos mezclar? Cocinamos con lo que tenemos. Habitualmente las regiones, y después trasciende o no trasciende. Pero tampoco es que haya un dogma, como te dije hoy. No tiene que haber un dogma de que comemos la ensalada así. ¿A vos te gusta la Waldorf? Coméela. ¿Te gusta la César? Coméela. Ya, empezás a boludear y ponés, ¿langostino es una César? ¿Es César o Chicken César? No está mal. ¿Alguno la quiere vender? El mercado te va a decir si tenés razón o no. Claro. No hay mucho más, no hay que ponerse tan nervioso tampoco. Muy bien, era el Vasco Aristizábal. También pueden ver su programa propio que tiene, no tan bien hecho como el nuestro, pero Vascolandia. No, porque necesito un mareque. No tiene, claro, no tiene los requerimientos técnicos. Un día cuando venga a Barcelona va a poder utilizar los estudios para hacer su Vascolandia y va a ver que es otra muy calidad, bien, otra cosa. Un abrazo grande, querido Vasco, desde Uruguay, desde su restaurante. No. Que abrimos el sábado, estamos con el agua hasta acá. Bien, siempre están con el agua hasta acá. No, mira qué es esto. Don Ignacio, ¿no? Mira qué es esto. Sí, bien. Esto abre el sábado. Imagínate. Bien, a laburar, por eso. Así están que, bueno, full. Invitamos a toda la gente de Barcelona que quiera venir a Don Ignacio, los esperamos de mil amores. Traigan pacharán, lo único. El resto estamos bien. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy ya puse al indio, así que. Sky Bailinson. El golem de la paternal. Hasta la semana que viene. Hey, 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 hey. El golem de la paternal. Quédate. Ya venimos.